Nos acompañan dos componentes de uno de los grupos indies de verdad, que, en fin, están haciendo buena música e intentando, bueno, pues, vivir de esto más o menos y sobre todo llegar a por ella, Ray. Gracias, Edu, gracias, Juan. Gracias. Y voy a empezar con una pregunta muy original: el nombre del grupo, ¿por qué? Bueno, el nombre surgió de cuando estábamos buscando nombre hace como 3 años, por ahí. Y uno de los componentes ofreció lo de A por ella, Ray, que es una expresión de la película Cazafantasmas, de la primera. Sí. Y lo propuso así, él es muy friki y le gustan estas cosas, y lo gustó bastante y lo mantuvimos y ahí está. ¿Sacáis ahora un disco turista? ¿Turista? No. ¿Nuestro disco? Sí, turista. Turista. Por eso me refería, ¿qué es lo que aporta al mundo de del rock, del pop, como queréis calificar? Pues yo creo que lo que aporta dentro del estilo en el que nos suelen clasificar, que es indie rock, sí. Nosotros nos consideramos una banda de rock sobre todo por influencias de la gran mayoría de los de la banda, de los miembros, sí. Pero yo creo que lo que aporta, aparte de una sonoridad indie con un espíritu rock, es que también las canciones tienen una parte, o igual no todas, pero la mayoría de las canciones tienen como un espíritu también, yo diría que mainstream, a la hora de cómo están ideadas, ¿no? Igual hay algún tema que es un poco más alternativo o raruno, pero hay muchos que, si le quitas toda esa envoltura, realmente su estructura podría ser una canción mainstream, podría ser una canción comercial. Yo lo he oído el disco y es verdad, aparte hay mucha calidad, y además, y ya para que hables tú también, que no bueno, seas solo, no, que es muy variado, en letras y en música. Sí, claro, ten en cuenta que no solamente compone una persona, sino componen, sí, en este disco hay 3 compositores, y la música sí que está hecha entre todos, y sobre todo las letras deberían ser variadas, pero la música sí que hemos currado todos en ella, sí, en casa. Pero sí, lo que se buscaba era hacer un disco bastante completo, era la idea, y creo que se ha logrado. Bueno, yo por lo que he oído, sí, sí, también. Y hablábamos también fuera de cámara de las dificultades de vivir de la música en España. Hay un milagro con vosotros, aunque no por el grupo, ¿no? No por el grupo. ¿Todavía? Estamos empezando no, a ver, está complicado. Ojalá fuera así. Sí. Yo siempre he dicho que sería genial, sería maravilloso poder por lo menos vivir de lo que hacemos con este proyecto, tener un sueldo digno haciendo solo esto, pero eso ya es harto complicado en España, sobre todo hoy en día. Sí, nosotros vivimos de la música, Edu y yo por lo menos, o prácticamente todos los de la banda vivimos de la música, nos dedicamos a eso, pero no en un solo proyecto y menos este. Claro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, compongo, trabajo de músico también en otros proyectos, trabajo a veces en la parte pues técnica de la música que no es tocar incluso, y así llevo a fin de mes. Se sobrevive porque tenéis la mala costumbre los artistas de comer, ¿verdad? Claro, es que sí, estamos mal acostumbrados a comer, que entonces si el fallo es ese. Ahí está, y también estábamos hablando un poco, sois indie de verdad, pero ahora todo el mundo es indie. ¿Qué te parece que haya tanto indie, hasta Rafael? Hombre, es que ahora el indie, yo creo que hace unos años para acá es lo que se ha puesto de moda a tope, sobre todo por los festivales, sí, que es lo que más gente mueve. Yo creo que ha sido a través de eso, a través de los festivales, que es donde va todo el mundo. Porque al final mainstream, de hecho ahora con radios mainstream están poniendo, sí, indie también, Mis Cafeína y tal, están, sí, sonando ya en radios, que escucha mucha gente. Entonces yo creo que es la novedad, la gente evoluciona y escucha otro tipo de cosas. Habéis hablado también de, bueno, has sacado el tema de la radio, que lo quería preguntar, ¿no? Porque vuestra música difícilmente en los 40 principales, sí, Triunfito, este tipo de música mayoritaria, ahí por desgracia no suena vuestra música. Habrá que buscarla en, como tú dices, o en las redes sociales. Sí, eso es. Sí, nosotros estamos un poco, pues, destinados a sonar, sobre todo en lo que es la red, sí, en redes sociales, en todas las plataformas digitales, más que en los grandes medios. Sí, claro, los grandes medios, eso es, porque es prácticamente imposible. Como ha dicho él, pues hay grupos como Mis Cafeína, por, sí, ejemplo, que siempre estuvieron en el lado del indie, ahora pues les está yendo bien también en la parte mainstream. Vetusta Morla en su momento fue, sí, así también, sí. Pero sí, también Doni en otros también tiempos, ahí. Creo que ahí cuando Vetusta todavía estaba la cosa ahí cambiando, claro, ahora ya ha cambiado más, después de 10 años, sí, más o menos lo que llevan, igual un poco menos,
Y ocurre, a veces ocurre. Ha ocurrido a Sidoní también, ha ocurrido a muchos grupos. Nosotros por ahora pues estamos relegados. No os ha ocurrido todavía, pero no nos importa que eso ocurra, hay que tener una... No nos importaría. No nos importaría. Como decía antes también, igual nuestras canciones, la estructura podrían ser canciones mainstream o canciones comerciales. Sí. Quizás las letras son a veces un poco demasiado elaboradas para eso, ¿no? No veo a miles y miles de personas pues cantando Ángeles Muertos. Seguro. Ojalá que lo hicieran, pero pero bueno, nunca se sabe. Nunca se Disfrutáis sabe. Con esto, hacéis lo que os gusta. Sí, eso es lo importante. Que no es poco. Y seguro que aparte de las actuaciones, eso, tenéis en mente algún nuevo disco, alguna nueva grabación. Porque en directo, ¿cuántas que tocáis? No las 9 de, o las 8 o 9 de turistas, sino... Turista tiene 11, son 11, y luego aparte hay un tema que no entró en el disco, que lo tenemos ahí en la recámara para el futuro, tener un bonus, un regalo, pues ya se nos ocurrirá algo, que por supuesto lo tocamos en directo. Y luego aparte pues hacemos una versión de Leño, interesantísima, que hemos hecho un vídeo, recomendable, el vídeo y la canción. Muchas gracias. Y la versión. Sí. Y bueno, alguna sorpresilla más tenemos por ahí, que no queremos desvelar hasta mañana. Hasta ahí se puede. Así que nada, pues que tengáis mucha suerte. En cuanto si hay noticia otra vez, aquí os tendremos, que nos gusta apoyar este tipo de música, este tipo de gente que está luchando, y a por ella, Ray. Pues muchísimas gracias. Gracias, hombre. Gracias. Gracias por invitarme.